Que tengo cocinera ahora. ¿Quién? La película se rodó hace 2 años en Río Negro, que es una provincia al sur de la República Argentina, en un pueblito que se llama Choele Choel, que es un pueblito que está bañado por el Río Negro, ¿no? que le da nombre a la provincia. Es un río precioso. Y justamente Lauti, que es el protagonista de alguna manera de esta película, es un chico que es de ahí. La historia en concreto es la historia de un padre y un hijo, que es el primer reencuentro que tienen después de que los padres se separaron. No, trabajar con chicos yo creo que es hermoso, porque te da la posibilidad de salirte francamente de lo estándar actoral. Con un chico se establecen las leyes de él, ¿no? Y entonces uno tiene que mirarlo a los ojos, escucharle la respiración y seguirlo, ¿no? Es como seguir a un animal o seguir el curso del agua, ¿no? Es una fuerza de la naturaleza. And the other guys who think we can't figure them out. No, Leo, correct your position to your right. Richard Vargas. I'm calling Richard Vargas in the name of God. Luces rojas, red lights, estuve trabajando. Yo no soy bilingüe ni mucho menos, siempre me costó mucho el inglés. Entonces las dos escenas que tenía en la película, que tenían mucho diálogo, estuve 3 meses trabajando, dándole tan, 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 tan. Fue lindísima la experiencia, sobre todo que mi trabajo haya quedado al lado de actores tan maravillosos como De Niro. Para mí es como, digo, no sé, ustedes como periodistas, ¿a quién pueden admirar? No sé, como trabajar con, no sé, con Truman Capote, no sé, como, era como, claro, para mí era, es de los tipos que yo más, él, Pacino y Brando, es como que me entraron en el corazón desde que tengo 10, 11 años y nunca más salieron de ahí, ¿no? Y yo de pronto tuve la oportunidad de hablar 10 minutos con él a solas, ¿no? Y claro, y se me pasaba toda mi vida por delante, porque de pronto se reía y me pasaba un pensamiento de Cape Fear, ¿viste? Y de pronto me miraba serio y a Taxi Driver y no podía... ¿Viste? No podía unir nada, era como que no podía hablar con él, ¿no? Son actores que te estimulan a la actuación, ¿viste? Que te estimulan el trabajo. Es decir, yo quiero ser actor por eso. ¿Estás preguntando?